Punto 060 y Cristina Radio Network. Yo soy Javier Mota. Y como les decíamos, estuvimos este fin de semana en Daytona Beach, en el Daytona International Speedway, para el inicio de la temporada 2014, donde además de todos los resultados, que por cierto pueden consultar en NASCAR.com en español, estuvimos con Carlos Contreras, uno de los pilotos hispanos con más trayectoria en la NASCAR, quien está buscando esta temporada llegar a 100 carreras y convertirse en el primer mexicano en lograr esa hazaña. Así que vamos a escuchar la entrevista que tuvimos con Carlos Contreras el viernes pasado, antes de las carreras de la Daytona 500. Bueno, estamos aquí en Daytona con una verdadera leyenda, diría yo, Carlos Contreras, el primer hispano que estuvo en la NASCAR. Y este año muy importante para ti porque estás buscando algo que también va a ser histórico, ¿no? Sí, así es. Muy contento, gracias por la entrevista. Muy contento de estar aquí de regreso en Daytona, donde, pues me acuerdo de la primera carrera, estábamos muertos de miedo de no subirnos a ese banking tan grande que tiene Daytona. Y hoy, 15 años después de nuestra primera participación, estamos buscando la carrera número 100. Tenemos 83 carreras completadas y pues yo creo que esa carrera número 100 va a ser muy importante, va a ser un buen diseño del auto, muy importante para todos los mexicanos, muy importante para todos los hispanos y sobre todo que ya estamos de regreso, ya dejamos la NASCAR México, estamos enfocados 100% tenemos confirmadas 13, 14 carreras este año y estaremos buscando que sean más. Ya. Carlos, ¿y cuál es la diferencia de aquel principio? ¿Qué año fue? ¿2000? En el 99 fue 99. La primera carrera, pero el 2000 fue la primera temporada. Exacto. Muy difícil llegar, como decía, muertos del miedo, por no solamente las condiciones de la pista, el ambiente, un ambiente completamente ajeno, diferente. ¿Y cuál es la diferencia ahora que ya ha habido otros pilotos detrás de ti y que han un poco más abierto el camino para que el deporte de la NASCAR sea más appealing, sea más atractivo para los hispanos? Mira, es muy, muy interesante la pregunta y poca gente conoce la respuesta. La diferencia, te voy a hablar de un Germán Quiroga que está ahorita activo en la serie de las camionetas. Acabamos de entrevistarlo también. Y un Carlos Contreras que está activo ahorita en la diferencia, te voy a explicar, es muy grande. Porque cuando yo me moví a NASCAR en el año 2000, nunca había habido un hispano. No conocía, en México nunca se corrieron óvalos. Eran carreras de 40 sí. minutos, tipo sprint. Había autos turismo, pero eran diseñados para circuitos. No había estrategia, no había entradas a pits, no había bankings, no había más que... No había carrera, te digo, no era nada que ver. Cuando yo llego a NASCAR, me encuentro con un óvalo, a lo cual no estaba yo acostumbrado, con el banking, que no estaba yo acostumbrado, entradas a pits, lo cual no estaba acostumbrado, y a las velocidades a las cuales no estaba acostumbrado. Además, pues a un poquito el rechazo de la gente, que como que hubo un poquito de fricción, un poquito de racismo en ese momento, que no había ningún latino, nos veían así como fuchi. Hoy en día es totalmente diferente, porque ahora ya NASCAR México ya lleva desde el año 2004, donde mi compatriota Germán, pues ya ganó 3 campeonatos, ya corrió óvalos. Ya sabe, NASCAR México, las carreras ya son más duración, mismas reglas que en NASCAR Estados Unidos. Entonces ya el piloto hoy en día ya viene más preparado, ya saben a lo que vienen, ya vienen al mismo tipo de carreras, al mismo tipo de autos, ya vienen con la cultura NASCAR, lo cual no existía, así que son dos épocas totalmente diferentes. Y es imposible compararlas, ¿no? Ya un camino andado ahora diferente. Para... Nosotros seguimos la NASCAR acá en Estados Unidos un poco los aficionados hispanos, pero no creo que muchos, incluyendo a mí tal vez, no conozco suficiente. Y cuando uno lo ve por televisión a lo que realmente pasa en una pista, la diferencia también es enorme, ¿no? Sí, así es. Siempre la gente, de hecho hasta la gente cuando está aquí en la pista dice, ¿por qué se ven tan despacito los coches cuando van a 200 millas por hora? Ahora sí que es la ilusión óptica que tú generas, pero cuando vas arriba del coche... Todo el mundo me ha preguntado, oye Carlos, ¿qué se siente ir adentro de Daytona? ¿Qué se siente estar en el draft? Claro. Y es algo que no he podido yo todavía ni siquiera contestarme yo. Tienes tanto tiempo haciéndolo. Y me lo han preguntado toda la vida y todavía no he podido dar una respuesta porque es algo tan especial, es algo que se vive solo en ese momento, que cuando te bajas del coche dices, ¿cómo le puedo explicar a la gente el sentimiento que hay? Y es muy difícil, la verdad es que me siento muy orgulloso de pertenecer a una familia 100%... de carreras, desde mi abuelo, mi padre, en paz descanse, mi hermano mayor, que ahora es el director de NASCAR México,
Mi sobrino ya está corriendo en NASCAR México. Mi hijo de 8 años ya está arriba de los go-karts. O sea, ya es un deporte que viene en la sangre. En vez de, yo digo que en vez de sangre tenemos gasolina los Contreras. Así que entonces el nombre, el apellido, la tradición, el legado va a continuar. Porque si tu hijo ya está en los go-karts, quizá lo veamos, no sé cuánto, unos 10, 12 años por acá. Ahora sí que no lo presiono yo. Ahí le entra en la temporada de jugar fútbol, le entra la temporada de subirse al go-kart. Yo no estoy presionando que él haga lo que quiera. Claro. Si él decide que los coches son su pasión, va a tener un papá que lo va a apoyar toda la vida. Porque es una carrera difícil, ¿no? O sea, es muy glamoroso venir a las carreras, estar en este ambiente, pero hay mucho trabajo detrás, ¿no? Mucho trabajo. Yo estoy muy impresionado de Dani Suárez, lo que ha hecho este año, pero no solamente lo que ha hecho este año. Yo conviví con él el año pasado. Él cuando tomó la decisión de venirse a vivir solo, sin ayuda, se cocina, se lava la ropa. Eso es lo que la gente no ve. Exactamente. La gente ve al piloto y cree que es todo. Sale en la todo, tele, que todo es hermoso y no es cierto. Yo vi yo me tocó estar en el departamento con Daniel y él va a hacer su súper, él agarra su coche, él se va al taller, él se pone a hacer ejercicio, no hay quien le cocine ni quien le lave. Claro. Y esa es la parte difícil de un piloto, pero es la que más sabor y mejor pagada sale siendo, ¿no? Daniel, que tanto trabajo le ha costado, y su historia, otra vez otro mexicano haciendo historia, ganando las dos primeras carreras de la KNN, y yo te lo puedo firmar hoy, que no voy a equivocar, que va a ganar el campeonato y vamos a ver a un Daniel Suárez con todo el hambre que tiene, con todo el carisma que tiene, con todo el futuro que tiene, triunfando en las grandes ligas. Excelente sería eso. Y por todo lo que tú dices de ese sacrificio oculto allá tras la sombra que no vemos, es por eso que es también importante a los aficionados seguirlos y apoyarlos, ¿no? Sí, definitivamente. Cuando yo vine acá, no le daban mucho interés al programa hispano, casi ninguno. No, nada. Y en eso empezó en el 2002, gracias a Petty, empezamos con el Diversity Program, que era el piloto afroamericano, claro, la mujer piloto y el piloto mexicano, el hispano. Y en NASCAR empezó a hacer ruido y empezó a ver en los fans, año con año, cómo iba incrementándose la cantidad el porcentaje de la asistencia de la gente hispana. Hoy en día NASCAR tiene un mercado hispano impresionante con el cual cerró Juan Pablo Montoya ese ciclo, y pues necesitaban un piloto, no podían dejar ya con tanto camino avanzado, claro. Necesitaban un piloto hispano, y pues tuve la fortuna de regresar. Parece que entre más viejo me hago, más oportunidades me llegan. Bueno, eso y la experiencia siempre sirve, ¿no? Como te decía, ahora llegar ahora a como llegaste hace 15 años, totalmente diferente, más cómodo, más relajado, más no confiado, pero con ese sentimiento de saber a lo que vas. Sí, mira, yo me acuerdo de las primeras carreras que corrí aquí, no me querían ni subir a la pista, al banquín, y la verdad es que, no dormía una noche antes. Ahora ya la experiencia, ya la viví ayer, me subí al coche y ya se cuenta que estuve ayer corriendo claro. en Daytona, así que, como tú lo dices, la experiencia no se compra. Claro. Y eso tiene que ir uno generando. Y una última pregunta, tú nos decías que se rompió una barrera al traer pilotos hispanos, y ahora lo estamos viendo con Danica Patrick, que también es una minoría y hay quien la critica. Nadie sabe lo difícil que es esto más que ustedes que lo han hecho, ¿no? Sí, esa pregunta me la hicieron ahora, me la han preguntado mucho en Miami, en la televisión que hemos ido, diferentes programas, y para mí es muy difícil la respuesta, tanto porque Richard fue yo corrí para Richard Petty, pero pues yo no estoy de acuerdo con sus palabras, porque no puede discriminar a una mujer, siendo que somos minoría, tanto claro. la mujer como el piloto hispano. Claro. Somos minoría, el piloto afroamericano somos minoría, así que yo creo que no es un comentario fuera en lo correcto. Yo apoyo 100% ahí a la decisión de Danica, apoyamos a Danica. Yo sé lo que es ser minoría y mi patrón, Richard, yo creo que está equivocado. Y también, como decía, lo difícil que es. Ayer yo estaba viendo la clasificación del puesto 1 al puesto 20. Había un segundo y medio de diferencia. O sea, y ella estaba incluida en ese grupo. Así que es muy difícil, en realidad, correr en la NASCAR. Te la voy a poner muy sencilla. Ganó la pole position el año pasado. Exacto. En Daytona 500. Así que no la pueden criticar. Claro, algo ahí. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que te estás preparando para la carrera. Y mucha suerte para llegar a esas 100 y ojalá que sigamos en contacto durante toda la temporada y celebrar juntos cuando tengas ese logro histórico otra vez. No, muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes no, Carlos Contreras no sería nadie hoy en día. No, claro que no. ¿Alguna página donde pueda seguir la gente, la audiencia? Sí, tenemos en internet www.wrw.racing.com.
ahí pueden encontrar, es mi equipo, es este Rigbert Racing. Y mi Twitter es @ccontreras1122. Ahí estoy todo el tiempo pegado al teléfono contestando Twitter. Excelente. Bueno, gracias otra vez y buena suerte. Gracias a ustedes. Esa fue la entrevista que tuvimos con Carlos Contreras antes de la carrera de la Nation Wine Series, incluso antes de la sesión de clasificación. Y lamentablemente el viernes allá en el Daytona International Speedway cayó lluvia, por lo cual bajo el nuevo formato de la clasificación de la Nation Wine Series, los autos que tenían los tiempos más bajos de clasificación estaban hacia el último de la orden de salida para la clasificación y ya no pudieron salir a la pista debido a la lluvia, con lo cual 9 pilotos, incluidos a Carlos Contreras, se quedaron fuera de la clasificación. Así que bueno, intentará más adelante empezar esa conquista que tiene para lograr 100 carreras en la NASCAR, el primer piloto mexicano que tendría esa cifra. Y bueno, Carlos se siente muy confiado con la experiencia, como escucharon en la entrevista. Estuvo mucho tiempo en la NASCAR, hace unos par de años que ya no corría por acá, pero sigue participando en la NASCAR México, así que tiene toda la experiencia del mundo y seguramente con el equipo que tiene esta temporada, lo más probable es que logre esa hazaña de las 100 carreras en la NASCAR Series, incluyendo NASCAR Trucking y también en la Sprint Cup y la Nationwide. Cuando regresemos vamos a hablar con otros dos pilotos mexicanos, primero con Germán Quiroga, que está en la Camping World Series, que terminó ya su primera carrera esta temporada, y con Daniel Suárez, que ya ganó dos de sus primeras carreras esta temporada en las series inferiores de la NASCAR bajo el programa Drive for Diversity. Esto es Auto 060, yo soy Javier.